Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Sublime gracia, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gráciame, Señor, ateme. Sublime gracia es un programa que presenta breves reflexiones fundamentadas en la palabra de Dios. Es un deseo y necesidad de mi propio corazón de conocer más profundamente a este nuestro Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Todas las semanas, en Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puedes seguir este programa y recorrer juntos el largo pero certero sendero de la palabra de Dios. Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Sublime gracia, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Perdón. Sublime gracia, inmenso amor. Es un placer saludar a los oyentes de Radio Luz a las Naciones en nuestra emisión semanal, en nuestro programa titulado Gracia Sublime, procurando pues trasladar reflexiones, pensamientos breves que buscan alentar, que buscan edificar el alma de nuestros oyentes a través de la palabra de Dios. A lo largo del tiempo en el que hemos compartido con ustedes este programa, siempre en el comienzo de cada semana recordamos lo que fue para nosotros el punto de partida, que fue el capítulo 2 de la Epístola a los Hebreos, entre los versículos 1 y 4. No hemos pretendido hacer un estudio de la Epístola a los Hebreos, sencillamente escogimos este texto como una buena base para poder compartir con ustedes el carácter o el sentido espiritual que este programa tiene, que es tratar de hablar de esa gracia abundante y salvífica que nos fue otorgada por la pura misericordia y amor de Dios en la persona de Cristo Jesús. Entonces, siempre la enfocamos en base primero a la importancia que tiene para aquellos que nos escuchan y que están desprovistos de la justicia de Dios en la persona de Jesucristo, que no pueden acercarse a Dios porque no han adquirido los méritos que Jesucristo ganó para nosotros con su sacrificio en la cruz del Calvario y por lo tanto no tienen una fe bíblica. Por lo tanto, a estas personas siempre les animamos a venir a Cristo, a arrepentirse de sus pecados bajo la iluminación del Espíritu Santo y bajo esa obra maravillosa que nos muestra nuestra condición, nos convence de pecado, justicia y de juicio, y que nos permite clamar desde lo más profundo ante el trono de la gracia, buscando un socorro espiritual que es evidentemente el perdón de nuestros pecados. Claro que cuando el escritor de Hebreos habla de este trono de gracia, está hablando a creyentes y está hablando a personas que venimos por la mediación de nuestro gran sumo sacerdote, Jesucristo, para hallar gracia para los socorros oportunos que el propio devenir de la vida
trae y que cada creyente necesita en su vivir diario. Pero ese trono de la gracia también es un trono que perdona, es un trono que salva a aquel que se acerca por la fe en Jesucristo. Por lo tanto, para estos hombres o mujeres que nos escuchan en este programa de esta semana, de nuevo la invitación extendida del Evangelio de Cristo. Ven a Jesucristo. Acepta el perdón de Dios. Pide perdón por tus pecados y tendrás la vida que viene del cielo, tendrás la vida eterna, serás transformado en una nueva criatura. Y como decimos también, es una reflexión que a veces también conlleva una exhortación y como no un recuerdo despertativo en el sentido de despertar nuestros sentidos espirituales, nuestras emociones espirituales. Para aquellos que a veces nos dormimos, nos descuidamos o sencillamente no estamos valorando la bondad de Dios como debemos. Entonces escogimos este texto que es la primera advertencia que encontramos en este escrito de a los hebreos, en esta epístola a los hebreos, donde nos dice que es necesario, que hay una necesidad implícita, una urgencia que requiere que con más diligencia, con más responsabilidad, en una forma ávida, en una forma con celeridad, ¿sí? Atendamos, prestemos atención, abramos nuestro oído, nuestro corazón a las cosas que hemos oído. Las cosas que hemos oído son el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Y esto tiene que ver con nuestro vivir diario, con nuestra vida diaria, con nuestra relación con la Escritura, con nuestra edificación a través de la Escritura, con nuestra vida en la Iglesia, con nuestro conducirnos en la Iglesia, porque el propio escritor apoya su advertencia. Claro, está dirigiendo, entendemos, a creyentes que provienen de la religión judaica y por lo tanto les recuerda el viejo pacto. Y les dice que esa palabra dicha por medio de ángeles, según Gálatas 3:19, ¿sí?, fue firme. Y que toda desobediencia y toda transgresión de esa ley establecida en Sinaí evidentemente tuvo su justa consecuencia y su justa retribución. Sabemos que fallar a la ley siempre conllevaba un castigo. Y sabemos que evidentemente nosotros tenemos que ir todavía más allá de lo que fue la ley en Sinaí. Sabemos que hay un pacto de obras en el huerto del Edén donde el hombre realmente desobedece, ¿sí?, las ordenanzas y directrices dadas por Dios en cuanto a su vida y su conducirse y su andar en ese huerto del Edén donde el hombre fue puesto inocente en una perfecta relación y comunicación con su Creador. Sabemos que la introducción del pecado también introdujo la muerte. La paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, estamos hablando de que la ley siempre, y como hemos dicho en el programa pasado, siempre nos muestra la condición. Por medio de la ley viene el conocimiento de pecado, dice el apóstol Pablo a los romanos. Entonces, sigue diciendo, ¿cómo vamos a escapar nosotros? ¿Cómo realmente, si los que desobedecieron el viejo pacto realmente fueron justamente retribuidos por el veredicto santo de Dios, cómo vamos a escapar nosotros si realmente descuidamos el Evangelio de Jesucristo? O sea, aquel que fue humanizado por nosotros, Dios hecho carne, aquel que preexistía antes de la creación de todas las cosas, aquel que caminó y vivió en este mundo sujeto a todas las debilidades que los hombres pueden vivir y experimentar, pero sin pecado, aquel que era igual a Dios, aquel que no estimó el ser igual a Dios como un derecho a qué aferrarse, sino que despojó su propia ropa divina, ¿sí? Aquel que realmente sufrió lo que en griego se llama kenosis, ¿sí? O sea, él se vistió de humanidad, veló la gloria de la deidad que habitaba
plenamente en su cuerpo. En él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas. Sabemos perfectamente que esa gloria velada no es que no estuviese en él, estaba intacta en él, sí. Siempre cuando tenemos ese pensamiento, el corazón se nos comprime, se nos constriñe. Todo este tipo de actitudes trae tanto agradecimiento. Sí, nos lleva a poder ver con tanto corazón el gran esfuerzo espiritual que el amor de Dios llevó a cabo en beneficio de nuestros corazones. Por lo tanto, cuando pensamos en esto, nuestra vida realmente tiene que ser mucho más atenta a las verdades que aquí estamos escuchando. Y esto es lo que aquí nos está diciendo el escritor de Hebreos. Nos está diciendo que él, por medio de esa acción incomprensible, misteriosa, inescrutable, sí. Me encanta a veces cuando el propio Pablo nos habla de estos caminos y de esta imposibilidad de rastrear, de poder comprender lo que está antes de muchos propósitos de Dios. No siempre nosotros podemos llegar a comprender todas estas cosas. Es muy bonito cuando el apóstol Pablo dice en Efesios 3:8, dice a mí, dice que soy menos que el más pequeño de todos los santos. ¿Qué actitud tan humilde? Esta tiene que ser la actitud de cada cristiano ante la gracia dispensada de Dios. Cuando un creyente está viendo a través de los ojos de la fe a Dios por la persona de Jesucristo y el Padre está viendo al creyente a través de la persona del Hijo, hay una simbiosis espiritual, hay unos mecanismos espirituales que nos transforman, nos santifican diariamente, nos perfeccionan diariamente, nos permiten madurar, avanzar, para que podamos realmente comprender la grandeza de lo que aquí se nos está presentando. No siempre nosotros valoramos estas cosas. No siempre nosotros las vemos a la luz de la verdad del Evangelio. Y cuando no las vemos a través de la luz de la verdad del Evangelio, entonces pueden quedarse insípidas, pueden quedarse inútiles, devaluadas en nuestro corazón. Pueden llevarnos a equivocar y a confundir, evidentemente, el poder, el contenido, la gloria tan maravillosa que hay cuando nuestra vida está enfocada en ellas. Entonces aquí vemos a este santo que está diciendo a mí que soy el más pequeño de todos los santos. O sea, él acababa de recibir una revelación gloriosa de que los gentiles y los judíos compartirían, serían copartícipes del cuerpo de Cristo. Esto Pablo lo recibió por revelación. Esto es una revelación del Nuevo Testamento. Esto en el Antiguo Testamento está en una connotación negativa, difícil de poder ver con claridad, aunque evidentemente está en el Antiguo Testamento. Esos anuncios a los santos y a los profetas en cuanto de las naciones que realmente van a ser bendecidas por el Mesías. Pero en cuanto a convivir, a compartir, a ser copartícipes de un mismo cuerpo, evidentemente esto es una revelación que es del tiempo apostólico. Y es una revelación que Dios dio al apóstol Pablo. Nos habla de que los gentiles son
coherederos y miembros del mismo cuerpo, aquí hablamos de la Iglesia, y son copartícipes, participan juntamente con la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Estas son las cosas que hemos oído. Observemos la importancia de atender lo que hemos oído para no deslizarnos, para no enfriarnos, para no despistarnos, para no descuidarnos, para no carecer de una vida que manifiesta un poder interior en nosotros. Como digo, el hombre que está enfocado en estas verdades, que está meditando en estas verdades, es como el hombre que nos habla el salmista, ¿sí? Es ese hombre que tiene delicia en la ley de Dios y que realmente en ella medita día y noche y como consecuencia es bienaventurado, es feliz. El hombre que está teniendo una revelación constante de Dios a su corazón es un hombre que está atendiendo las cosas que ha oído. Es un resultado de una constante atención y diligencia en cuanto a las verdades depositadas por la gracia de Dios en nuestro corazón, queridos oyentes. Por lo tanto, como bien nos dice el apóstol, esta revelación trajo a su corazón la comisión, el apostolado. Él fue hecho ministro por el don de la gracia que le había sido dado según la propia operación de su poder, a él, que es menos que el más pequeño de todos los santos. Y a él le fue dada una vez más esta gracia de predicar, de proclamar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Bueno, no, tenemos 5 minutos de programa. Es evidente que nosotros no tenemos tiempo para poder desarrollar, realmente para poder hacer una exegesis correcta, expositiva, de todo lo que contienen estos versículos. Pero lo que queremos decir en esta mañana es la importancia de lo que se nos ha otorgado en cuanto a esa gracia salvífica, en cuanto a esa obra maravillosa que Dios llevó a cabo en nosotros y que por medio de esa posición, de esa condición en la que Dios nos establece a través del nuevo nacimiento y de la transformación espiritual, entonces nosotros podemos estar ante toda la bendición de esta gracia que expresa la gloria de Dios. Sí, Cristo Jesús es el resplandor de su gloria. Sí, o sea, en Cristo Jesús podemos ver al Dios de la gloria. Cuando tenemos una revelación de Cristo Jesús, nosotros realmente podemos ser absolutamente llenos, podemos ser inundados de esta gloria, y a la vez es la imagen misma de su sustancia, de su hipóstasis, ¿sí? Él es la esencia misma de Dios. Cuando pienso en estas cosas, cuando realmente veo mi vida y veo a Dios a través de esta expresión, de este término griego para gloria que es doxa, en hebreo es kavod, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo decir? Yo soy el más pequeño. ¿Qué podemos decir, hermanos? Somos los más pequeños, porque la gracia nos hace humildes. Es una obra inequívoca y a la vez diferenciadora del cristiano verdadero, de aquel que está pareciéndose a Jesucristo. Aquel que en su corazón siente de verdad, y aquí lo que Pablo nos está diciendo es palabra inspirada. Lo que él aquí nos está dejando escrito es un sentimiento en el cual nosotros somos edificados
y a la vez somos enseñados didácticamente por la revelación escritural. Entonces él dice, soy el más pequeño. En la misma manera, un cristiano, en su sentido razonable de vida, en una cabalidad espiritualmente hablando correcta, siempre será un hombre que dirá, yo soy el más pequeño de todos los santos a la luz de esta gracia. El escritor del himno Amazing Grace, John Newton, aquel mercader de esclavos, aquel capitán de navíos que se encargaban de llevar esclavos de un continente a otro, aquel hombre que estaba totalmente lleno de odio, aquel hombre que estaba absolutamente introducido a una vida de pecado y depravada, tuvo una revelación de la gloria de Dios en la persona de Jesucristo y fue transformado. Y ese hombre siempre llevó por doquier una frase que da sentido a ese himno tan maravilloso, sublime gracia del Señor que a un pecador salvó. Es un sonido tan maravilloso el poder comprender que antes éramos ciegos, que ahora vemos, que antes estábamos perdidos, pero que ahora Dios nos halló. Y por eso él siempre declaraba muy taxativamente y muy categóricamente y con mucho rigor que él era un gran pecador y Cristo un gran salvador a lo largo de la historia de su vida. Por lo tanto, no sé si podremos continuar en el próximo programa con estos versículos que me parecen interesantes, pero siempre recordamos, no podemos descuidar las cosas que hemos oído para no deslizarnos. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos esa salvación tan grande? Agradezcamos la gracia, vivamos contemplando esta gracia y que la transformación diaria, minuto a minuto de nuestras vidas, como en ese espejo donde realmente somos transformados de gloria en gloria, sea una realidad para todos los santos que nos están escuchando. Que Dios les bendiga y les espero en el próximo programa. Muchas gracias.